Bienvenidos a Matera. Esta joya de piedra en el corazón de Basilicata será en 2019 Capital Europea de la Cultura. La ciudad fue famosa en los 50 por las lamentables condiciones en las que vivían sus habitantes dentro de las llamadas Sasi, construcciones rupestres hechas de toba. Hoy no hay signo de esta decadencia en la ciudad y hay una efervescencia abrumadora. Desde que en 2014 fue nominada, todo el mundo se ha comprometido a sacar adelante un proyecto sociocultural en el que creen y que representa para ellos la oportunidad de dejar atrás una vieja imagen y mostrar su preciosa ciudad. ¿Cómo y por qué Matera se ha convertido en la Capital Europea de la Cultura 2019? Hablamos de ello con Paolo Berri. Nos movimos, por un lado, para construir contenidos innovadores y, por otro, para preguntarnos qué podría esperar Europa de una capital de la cultura en Italia. Ciertamente algo que tuviese en cuenta el concepto de comunidad y el concepto de plaza, algo que fuera innovador y popular al mismo tiempo. Estudiamos también la necesidad de no competir con otras ciudades, sino de cooperar. El título del evento es Futuro Abierto, un nombre en el que los conceptos de futuro e innovación se combinan con el de apertura. En un momento histórico crucial de cierre de fronteras, Matera se centra en el diálogo y la habilidad para abrir sus casas y dar la bienvenida a todo el mundo. Matera fue declarada capital de la hospitalidad antes de ser capital de la cultura. Es un lugar en el que los ciudadanos hablan contigo sin apenas conocerte, no te rehuyen. Nuestro punto fuerte son los ciudadanos y siempre lo serán. La cultura que Matera quiere compartir es de todos y para todos. Y todo el mundo ayuda. Las luces que brillarán durante la ceremonia de apertura han sido instaladas por ciudadanos de grupos de trabajo organizados en escuelas, hospitales y centros de la tercera edad. Cientos de locales ensayarán para representar el purgatorio de Dante con la ayuda de vecinos de Rávena, otra ciudad italiana. Y aquí están estos voluntarios. Hay un grupo de gente joven que enseguida entendió que hay una conexión importante entre lo que se está haciendo ahora y su futuro personal. También hay un gran afecto y una gran fuerza de voluntad que nos une a todos. Welcome to Matera. Seguramente hay un grupo de personas mayores, de los más ancianos del pueblo, que han entendido que pueden cambiar eso que escucharon hace años, de que Matera era la vergüenza de Italia. Prefiero la palabra redención. 2019 representa un punto máximo de redención. El encuentro que todo el mundo espera en la ciudad será el día 19 de enero de 2019, en la ceremonia de inauguración. Durante 12 horas la ciudad concentrará a toda Europa. La Europa positiva, la Europa de la gente, de una cultura que mantiene a la gente unida y no dividida. Y cuando la noche cae, Matera se convierte en un pesebre natural, un escenario único en el mundo que enmarcará la ceremonia de apertura del día 19.